¿Cuál fue finalmente el tema de esta Olimpiada? Este año se trabajó como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ese es el tema para todos los niveles, todas las categorías. ¿Y hasta ahora cómo se ha trabajado en los distintos niveles? Bien, esta mañana se trabajó con el grupo mayor, donde bueno, el trabajo es más arduo porque el examen dura 4 horas, mientras que ahora a la tarde estamos trabajando con diseño gráfico infantil, que es hasta 2 horas el tiempo. ¿Y los chicos están entretenidos? ¿Les ha gustado la consigna este año? Sí, les interesó, fue una consigna a lo mejor diferente porque hablar de agricultura familiar, quizás de los años que estoy yo acá, es la primera vez que se trabaja este tema. Bueno, ellos interesados y a lo mejor a esta altura ya un poquito cansados finalizando el examen. ¿Quiénes quedan por participar? En este momento estamos esperando a los nenes de primero, segundo y tercer grado. Mañana esperamos a primero, segundo, tercero y cuarto año de nivel medio. Y a la tarde, jardín y categoría utilitarios inicial en el horario de la tarde. Al final, ¿cuáles fueron los colegios que participaron? Participó Instituto Monseñor Luis Closter de Isla Verde, la Escuela Normal Superior, Maestros Argentinos, obviamente, Jardín Remedios Escalada de San Martín, Escuela General San Martín de Colonia Italiana, Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Camilo Aldao y IPEMIA número 151 de Camilo Aldao. ¿Cuándo vamos a saber los resultados? La evaluación se va a realizar el jueves, acá durante toda la mañana. Una vez finalizado, armamos las planillas y bueno, y se informa a todas las escuelas participantes. ¿Y cuáles son las claves para poder decir, bueno, este es el ganador? Bueno, cada examen tiene su criterio de evaluación, donde, como les dije ayer, no solo apunta a la informática, sino también toman como referencia a otras áreas. En los más chicos, en diseño, sobre todo la plástica y lengua. Y bueno, y en los más grandes tiene mucho peso también Excel con su lógica y su matemática, digamos. Y recordemos que pasada esta zona, ¿a cuál sería la siguiente instancia? La próxima instancia es la provincial, que se realiza en el mes de agosto nuevamente aquí en la escuela.